Hola a todos, buenos días. Hoy me encuentro fatal. Hoy es jueves, día 19. Me he despertado con un dolor de cuello horrible y ahora mismo tengo fiebre. Me he comido unas tostadas, me he tomado un ibuprofeno a ver si se me pasa un poco todo. Y tengo la cabeza que estoy súper sopa y me está costando mucho concentrarme. Ahora son las 10 y media y os juro que no sé qué he hecho en todo este rato. Bueno, sí, he respondido mails, he acabado unos papeles del trabajo y ahora estaba respondiendo comentarios porque tenía que ponerme a hacer lecturas y estoy en plan, no puedo con mi vida. Y he dicho, va, pues adelanto esto de respondo comentarios. Estaba haciendo unas cosas de Goodreads, que me he hecho perfil de autor, ya podéis ir y dejar la review del diario Bullet, que me haría mucha ilusión. Y bueno, básicamente estaba haciendo esto, respondiendo comentarios, arreglando unas cosas de los vídeos. Hoy tendría que grabar porque no tengo vídeo para mañana, pero ¿qué pasa hoy? Que es jueves y hay mercado. Y hoy tengo que ir a comprar, de hecho voy a ir ahora porque si no se va a llenar de gente. Y tengo que ir a comprar fruta y algunas verduras. Así que ahora voy a bajar. Y estaba aquí, me estaba acabando la infusión y digo, va, voy a ponerles un poco al día. Ya, hola, ya estoy. He ido a comprar. Nada, he tardado 5 minutos porque es aquí delante y no había nadie. Y estas pesadas estaban mirando por el balcón. Y ahora me he comido un plátano y les he dado un trozo. Porque soy una madre que malcría a los niños. Y... vale, vela, vale. Que he dicho que cuando volviera me ponía en serio a hacer cosas de la uni. Es lo que voy a hacer. Voy a cerrar aquí. ¿Qué te pasa, Topito? Eres una vieja. No me chupes. A ver, ¿qué vols? Cotillear. Venga, a ver, es que la mami tiene que estudiar. Va. Hola a todos, buenos días. Hoy es jueves, día 26 de abril. Son ahora las 8 y media de la mañana. Hace ya un ratito que estoy aquí. Estaba ahora entregando la práctica que tenía que entregar hoy, que la acabo de repasar, ver que estuviera todo bien. Y estoy ahora esperando a que se suba. Y bueno, ahora voy a pintarme las uñas, porque a las 10 viene Patri, que vamos a estar grabando y preparando un montón de outfits, ideas de outfits para primavera y algunas historias más que hemos preparado. Tengo toda la ropa ya lista, que lo preparé ayer, así que nada, me las voy a pintar porque no, me las corté ayer y dije, va, me las voy a pintar así rollo color primavera. Y mientras me las voy pintando y tal, como tampoco tengo mucho rato y si os digo la verdad, no me apetece hacer nada en la universidad ahora mismo y hoy tengo el día más o menos así rollo que me lo he organizado para tener el día libre, que hoy no... Ayer estuve haciendo mucha faena de la uni, estuve trabajando en la novela también y ahora voy a aprovechar, voy a seguir avanzando en la novela porque ayer me quedé en un punto muy estresante que me costó hasta dormirme de lo nerviosa que estaba por lo que estaba escribiendo. Y nada, entonces como hoy ya me he dejado esto, pues el día... out para poder estar con Patri y tal. Además por la tarde voy a Pilates, que voy con Nina, que ya ha vuelto, que volvió el martes, y la iré a buscar e iremos a Pilates. Vamos a hacer Pilates aéreo, señoras y señores, que me da un yuyu. Teníamos que haber empezado la semana pasada, pero ella no estaba y yo me puse enferma, que estaba con fiebre, entonces el jueves no fuimos. Así que para nosotras hoy será nuestro primer día. Y es Pilates aéreo, que es con unas telas que cuelgan del techo, como rollo las telas esas que usan en el circo, pero no tan exagerado, rollo... más pequeño, creo, no lo sé. O sea, vamos a la aventura total. Y nada, hoy estoy muy contenta porque me apetece un montón ver a Patri. Os digo, es un día que me lo he tomado así más o menos libre. Aunque este fin de semana voy a tener que adelantar mucho porque tengo la entrega el lunes de proyecto, que ya tengo bastante avanzada, pero con esta asignatura y esta profesora no se sabe, así que tengo que ponerme las pilas en ello este fin de... de todas maneras, mañana también tengo planes porque en principio voy a jugar a tenis con mi hermana y luego nos vamos de concierto. Los chicos tienen un concierto en Vic y he conseguido convencer a Nina y a Berta, así que me las voy a llevar y luego iremos también con hoy, iremos a cenar por ahí y ya nos iremos al concierto. Y ahora este ratito que he estado aquí, que he estado mandando algunos mails, contestando otros y tal, no sé por qué hoy me ha dado que me he levantado cantando Estopa, ¿vale? Bueno, pues me he puesto una lista que hay en YouTube de los grandes éxitos de Estopa y ya estoy aquí en plan... como una loca, soy muy, muy, muy forofa de Estopa, o sea, me gustaban mucho cuando era más pequeña. Música esta de los 90 que te da el de esto de nostalgia. Y es que encima no hace mucho, con Enrique y con Nina, de hecho, descubrí que en Spotify tienen una lista del Caribe Mix del 2000 al 2017 o una cosa así. Y, o sea, fan, soy fan. Sí, por si no lo sabíais, todo está
cutre música, la típica música que te ponen en fin de año en las fiestas de pueblo. Entonces me las sé todas, me encantan, me lo paso teta bailando todas estas cosas y soy muy friki fan de esta música. Ala, por si no era suficientemente extraña, rara y peculiar, otro fun fact para la lista. Tengo que deciros que hoy estoy super hype, pero no he tomado café porque el de ayer me sentó como una patada en el trasero porque me dio un chute tremendo que tenía que estar apuntando unas cosas y me temblaba el pulso de la de cafeína que llevaba el café que me tomé ayer y fue como, what? Así que voy a comprarme café descafeinado, tengo que ir luego también al mercado porque hoy es jueves y tenemos el mercado aquí abajo. Y con Patri vamos a grabar arriba en el terrado y hay que subir toda la ropa y tal. Ay, a ver, suerte que son todos vídeos sin audio porque el Ranger lleva otra mañana ladrando, así que... Pues nada, eso, que voy a repasar lo que estuve corrigiendo ayer, me voy a poner estopa y me voy a pintar las uñas. ¡Buenos días! Un día curioso, ¿oye? ¿Paro? Hombre, pero no, así no, así de me voy, no. Son sin la mano. Ahora bailo una sardana. Estoy. Entras en 3, 2, 1. Hola otra vez, hace un montón de rato que no grabo, al final con Patrick no hemos grabado casi nada, solo lo tendréis las tomas falsas de cuando me estaba probando la ropa. Estoy muerta, acabo de volver de pilates aéreo, la risa, o sea, unas telas, me he puesto al revés, ya mañana os explicaré porque estoy muerta, me está doliendo aguantar la cámara con el brazo, pero bueno. Hola a todos, buenos días, hoy es viernes, día 27 de abril, hoy tengo un día muy, muy, muy ajetreado, además es un día muy especial porque es el aniversario, hacemos 4 años con Enrique y hace 4 años que estábamos juntos. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, son ahora las 8 de la mañana, acabo de subir de abajo de la cocina de desayunar y fregar los 4 platos que quedaron de anoche. Estoy esperando a que salga un poquito más el sol porque voy a grabar, tengo que grabar 2 vídeos. Estoy ahora importando todo lo que grabé ayer con Patrick, que al final no grabamos mucho vlog, pero bueno, tendréis varias tomas falsas y demás. Que por cierto, ayer estaba grabando vlog pero se me acabó la batería de la cámara y ya me fui a la ducha. Ayer fui a probar pilates aéreo, ¿vale? O sea, qué risas, por favor. Es como que se hace con una especie de hamaca de tela, ¿vale? Son como unas telas, ¿vale? Y te cuelgas, te pones boca abajo y... Bueno, yo iba a la aventura, me lo pasé genial, se me hizo súper corto y estoy pero llena de agujetas en todos lados, o sea que bien, me lo pasé súper bien, me gustó mucho. Pero bueno, estaré aquí haciendo faena de la uni porque tengo que adelantar una práctica que tengo que entregar el lunes, que tengo ya bastante avanzada, pero bueno, igualmente quiero ir bien de tiempo porque para el domingo tengo otra y la del domingo es de cultura y es de las densas, además estoy... que debería ponerme ya, pero bueno, hoy voy a empezar con esta cola de proyecto, pero bueno. A las 5:30 viene Noé, que me voy a cortar el pelo, aún no tengo muy claro qué me voy a hacer, o sea, las puntas seguro, seguro, porque están todas muy resecas, creo que me voy a cortar como rollo una cosa así, rollo para sanear un poco, que me da rabia porque es lo que me hace ver el pelo largo, pero bueno, voy a sanearlo y quizás me hago un poco de flequillo, no lo sé, o desfilado para que no sea tan... Es que ahora, claro, esto es mi flequillo, es como un... todo así... No sé, ya veremos qué me hago. Entonces vendrá Noem y en principio tiene que venir también Nina y Berta porque nos vamos a Vic, porque los chicos tienen concierto en Vic y las he liado a todas en plan, venga, pues nos vamos, yo llevo el coche, cenamos allí con ellos y tal, y luego pues estamos en el concierto y tal. Que me apetece un montón, en serio. O sea, que estoy muy contenta, hoy me he levantado de muy buen humor porque he dormido súper bien. O sea, es que ayer llegué de pilates y estaba hecha polvo, me di la ducha y fue como, Enrique, me quiero ir a dormir. Y sí, sí, me dormí súper rápido y he dormido súper bien. Me ha costado mucho despertarme porque estaba ahí en plan, oh, no me puedo mover, me duele todo. Pero guay. Pues ayer quedamos con Patri porque no estuvimos trabajando la novela. Le pregunté unas cosas, pero no estuvimos trabajando la novela. Quedamos para grabar vídeos de ropa porque de vez en cuando pues, me gusta hacer estos vídeos, ya lo sabéis. Y entonces le dije, va, pues vamos a grabar algunos vídeos y hemos grabado 3. O sea, ayer estuvimos a tope. Súper productivo fue el día porque grabamos 10 outfits de primavera, así rollo casual, sport chic, de estos raros que me gustan a mí. Un vestido, 5 outfits o una cosa así, no sé cuántos outfits. Y luego, cómo combinar faldas largas. Y la verdad es que salieron looks bastante guays porque al final siempre acabamos pateando unas cosas y tal. Estoy viendo ahora las miniaturas del vídeo. Bueno,
Claro, lo que voy a hacer ahora es que de todos los diferentes outfits me voy a hacer una captura de pantalla, como si estuviera haciendo una miniatura, y me las voy a imprimir y me las voy a poner dentro del armario, porque así cuando no sepa qué ponerme o el día que me apetezca arreglarme un poco más, pues tengo como esas ideas diferentes que pruebo en los vídeos y demás. Así que nada, que ayer tuve un día muy guay, porque ya os digo, estuve con Patri todo el día, por la mañana estuve trabajando en Grace, que adelanté un montón. Hoy no creo que haga nada por dejarla descansar un poco, el fin de ya la retomaré si tengo tiempo, si ya he hecho la práctica. Voy a editar un poco todo esto, a esperar que salga un poco más el sol, a ver si se calla el perro, porque lleva ladrando desde las 6:30, porque claro, el señor se va a trabajar o lo que sea, lo deja ahí en la terraza y el perro, wow, 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 y está súper pesado hoy, pero bueno. Ya tengo el trípode ahí montado, esperaré ahora pues media horita o así a ver si sale un poquito más el sol y grabaré. Hola, otra vez he estado haciendo faena, he dejado el vídeo de hoy preparado, aunque me he puesto antes a grabar y hoy no tengo el de esto de grabar porque he tenido que empezar el vídeo como 30 veces y pasaban camiones, se ha puesto la lavadora y ha sido como vale, no voy a grabar. Entonces he estado editando uno de los vídeos que grabé ayer con Patrick, que ya se está subiendo, y así pues lo tendréis esta tarde, que al final me ha quedado un vídeo de 2 minutos porque solo de ropa no hablo ni nada. Pero han quedado outfits muy guays y estaba haciendo, he aprovechado mientras iba editando para preparar los collages. que no sé cómo se dice esto, jolín, las... Sí, los collages, ¿vale? He hecho las fotos de los diferentes outfits, también he hecho fotos de algún otro haul que tenía y esto me lo voy a imprimir y me lo voy a poner en el armario. Y estaba ahora editando otro que tengo a medias, pero bueno, como Berta ya me ha dicho que no viene a comer, estoy pensando que voy a hacer empanadillas porque tengo obleas y hace mucho que no hacemos empanadillas porque nunca nos ponemos con Enric, y creo que esto lo voy a hacer rollo así, pues ya que es el aniversario... Haremos empanadillas para celebrarlo y voy a hacer un pastel que se hace en nada, en 0, así que me estaba apuntando ahora los ingredientes porque no sé si voy a tener huevos y de todo, para todo. Entonces estaba haciendo un poco de lista y voy a bajar, voy a preparar las cosas y si me hace falta algo voy a irme ahora un fly al Condis que hay aquí en el pueblo para comprar lo que me falta. Quiero comprar olivas también y me apetecen patatas fritas. Creo que voy a comprar algo así, porque hoy es un día especial y me apetece. Y así pues le preparo la comida a Enric, que le hará gracia. Vamos a cocinar un poco. Voy a mirar si tengo todo lo que necesito para el pastel. Este es mi librito de recetas, donde tengo apuntadas varias recetas, pues entre ellas el típico bizcocho que me gusta hacer. Y vamos a ver... Yogur, harina, azúcar... Vale, levadura... Vale, ya me he hecho la lista de las cosas que voy a comprar. De paso voy a comprar algunas cosas que nos hacen falta. Bueno, ya he vuelto de comprar. Voy a hacer primero el pastel porque acabo de poner el horno a precalentar 20 minutos y tardo menos en hacer la masa, así que voy a hacer primero eso. Como, oh my god, Berta, oh my god, Noe, y Kiki. ¿Qué pasa? Pero, a Bella. Ver, limpiemos, pero dos dedos. O sea, por eso digo que empieza a desfilar ya. Sí, no sé. Porque si primero limpio y después desfilo, te va a quedar más corto. Vale, me vas a decir, Noe, me has cortado Bella. Mucho trozo. Pues desfila, desfila. Estamos de peluquería en casa. De peluquería canina. También, porque madre mía, estamos aquí con la trupe. Si te lo corto más, ¿qué? No, sé, no te va a coger la cola. Vale, pues no lo cortas más. Para el vlog de mañana. Me da palo grabar y me lleva el móvil, pero... Bueno, como podéis ver, hoy tenemos a la primi Kiki. Esta es Kiara, que no sé si la había presentado. Hombre. Aquí está Tita Berta, Tita Noé, Perris. Bueno, ella me ha cortado el pelo. Ahí. Me lo veo más corto, pero tampoco... Me lo veo raro porque tiene forma. Es que era todo un trochote antes. Era una Cleopatra. Y hemos, hemos cortado un poco de adelante. No mucho. Pero, a ver.